¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora quisiera leer algo que me encontré de un viejo artículo que habla acerca de Emma Godoy por Margarita Michelena. ¿Qué pasa allí? Era la columna de Margarita Michelena, amiga de Emma Godoy, y quisiera leer. No todo, por supuesto, pero un fragmento de lo que ella escribe acerca de Emma Godoy que yo no sabía. Dice aquí, conocí a Emma Godoy, dice Margarita Michelena, por ahora hace 40 años cuando escribió esta nota. Cuando la encontré en Jalapa con Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre, recordemos, era Lucila Godoy, de allá de Chile, chilena, de quien sospecho no la entendía muy bien. Entonces, Margarita Michelena dice que Gabriela Mistral no entendía muy bien a Emma Godoy. Gabriela era ya una mujer de cabeza nevada y cuerpo fatigado, de ir y venir por los muchos caminos que sin cesar recorrió. Y a Emma solía decirle, chiquita, traes un aura que tumba. Y en efecto, Emma era una muchacha de vitalidad arrolladora, a cuyas sacudidas se rehusaba la fatigada caminadora. A mí, de su misma edad, sus descargas de energía entusiasta me hicieron mucho bien. Y hay que recordar que Emma Godoy misma hizo una antología de la obra de Lucila Godoy, es decir, de Gabriela Mistral. Pero aquí Margarita Michelena estaba diciendo, a mí, de su misma edad, sus descargas de energía entusiasta me hicieron mucho bien. Quiere decir que Emma Godoy, siendo de la misma edad de Michelena, falleció antes que ella. A partir de entonces fuimos amigas entrañables, no de esas que se ven todos los días, sino de las que se encuentran alma a alma cada vez que se coinciden en una empresa, en una aventura espiritual, como esa cruzada de Emma Godoy por la gente de la tercera edad, a cuyo respecto hizo, dice aquí, a cuyo respecto hizo, ¿hizo qué? Hizo cambiar la mentalidad pública con un pesadísimo trabajo de años, dice aquí. Emma, comunicadora excepcional, como dije, poseía el secreto de elevar a su auditorio millones de personas todos los días por la XCW. En el programa Nuestro Hogar y en algunos otros, yo la escuchaba en ese programa cuando llegaba de la escuela, después de las 2 de la tarde mientras comía, al culto de los valores esenciales del ser, era en lo que ella se enfocaba. Los valores esenciales, según su libro, Vive la vida y sé un genio, eran el bien, la verdad y la belleza. Y después agregó el central, la espiritualidad, que ella le llamaba desde luego religión, pero ha de ser el primero y es espiritualidad más que religión. De una sólida formación filosófica, tenía un doctorado en filosofía por la Sorbona y nunca dejaba de estudiar. Sabía cómo, maestra y siempre maestra, explicar a Platón. Sabía cómo explicar a Platón, por ejemplo, con una asombrosa claridad. Su libro Que mis palabras te acompañen es una radiante prueba de aquel magisterio moral y aquella vocación de aliento que fue siempre el verbo de Emma Godoy. Asimismo, amó y protegió a los animales sin ahorrarse molestias y dinero. Feos o bonitos, cachorritos o viejos, hallaron en la casa de Emma Godoy amparo y cariño sin reservas.
Emma fue asimismo enemiga de la solemnidad. Cautivaba con su humorismo delicioso. También en ella vía de claridad. También en ella vía de caridad, dice aquí. También en ella como que faltó algo para que tuviera más sentido, ¿verdad? También en ella existía. O también ella era una vía de caridad. Nunca se enojaba por nada y lo perdonaba todo, como si la ofensa o el descuido no hubieran ocurrido nunca. No permitía que nada perturbara su gozo, su alegría, su meditación, y escribía sin fatiga todos los días, haciendo sus libros de sabiduría. Pero no solo era desarrolladora, escritora, de páginas muy serias e importantes. Pocos lo, vamos a ver qué es, pocos lo saben, pero Emma era una cuentista de primer orden, como lo vamos a ver ahora, como lo vamos a ver ahora, vamos a leer el cuento que va a mencionar aquí Michelena. Y sus cuentos estaban cargados de buen humor, como el de La criada ladrona, verdadera obra maestra del género. En mi caso me gusta más donde ella habla del héroe de Nakosari, que según su cuento no fue ningún héroe, sino que sobrevivió, aventándose del tren antes de que estallara con toda esa pólvora. Pero aquí a Michelena y a sus amistades de Emma Godoy, lo que les gustaba más era el cuento de La criada ladrona, que nos leía una y otra vez, y ahorita lo vamos a leer al final, como digo, a pedido general, y siempre nos mataba de risa. Y para todo se daba ocasión aquella estupenda administradora del tiempo, para dictar conferencias tan sabias como vitales, para tocar el órgano muy bien, miren, yo no sabía este detalle, qué bonito, y componer canciones a la yucateca, yo tampoco sabía este detalle, muy interesante, que ella tocaba el órgano muy bien y componía canciones a la yucateca. Para recordar, a pesar de que ella era de Guanajuato, como sabemos, para recordar, para predecir, para trabajar un día tras otro hasta que quemó, como los sirios, toda su materia en honor de la llama. De unos años a esta parte las enfermedades no le permitieron respiro. Juego de palabras ahí, Emma Godoy era muy fumadora. Entonces hasta la voz le cambió, se le hizo ronca y tuvo que hacerse una operación de cuerdas vocales para que le quedara más delicada, más femenina. Pero hasta en eso sentó cátedra, las sobrellevó a esas enfermedades no solo con paciencia ejemplar, sino con aquella su invencible alegría santificadora. Tuvo así la suprema cortesía de no dar ningún espectáculo egoísta con sus dolores. La suprema cortesía de no dar ningún espectáculo egoísta con sus dolores. Qué interesante para muchos que aprendamos eso. Como ella decía, riéndose, todo lo soportaba menos meterse en la cocina. No le gustaba cocinar. Cocinar fue lo único que no aprendió a hacer. Dice Santa Teresa que también entre los pucheros anda Dios. Pero para Emma esas fueron palabras que nunca atendió. Cuando su generosidad la llevaba a reunir a los muchos amigos que la adorábamos, es figura literaria desde luego, que la admirábamos profundamente, compraba tamales y abría refrescos. Lo demás corría a cargo del espíritu, que sí era su camino. Empero entendió, admiró y alentó a las mujeres que en el hogar cumplen su vocación. Valoró sus trabajos como indispensables y solía decirme, «Mira, Márgara, si todas las intelectuales nos muriéramos de una vez, nadie notaría nuestra falta. ¡Ay, pero que no se mueran las mujeres de su casa! El mundo entonces se acabaría, al menos familiarmente hablando, ¿verdad?». Emma, dice aquí, y aquí ya termina, y menciona a Baudelaire, y dice Margarita Michelena, yo quiero contemplar sin horror mi cuerpo y mi alma, porque hay que recordar que también era de la misma edad que Emma Godoy. Más que llorar por ti, lloro por mí, que aquí estoy todavía. Así termina la poeta Margarita Michelena. Y aquí tenemos uno de los textos que Emma Godoy leía
Siempre le gustaba leer algo de algún otro escritor. Este es de Joseph Plunkett, según busqué en el internet, y habla de El Creador. Es un irlandés. Tú le puedes ver, dice Plunkett, J. Plunkett. Su cuerpo brilla en los eternos hielos. Veo en la estrella un rayo de sus ojos. Sus lágrimas destilan de los cielos. Sangra su sangre en los claveles rojos. Su palabra está escrita en cada roca, y el trueno o el trinar del ruiseñor son matices del habla de su boca. Su rostro se refleja en cada flor. Recorrieron sus pies todo camino. Su fuerte corazón late en el mar. Su corona se enzarza en cada espino. Cada árbol es su cruz, cada árbol es su altar. Entonces ya al leerlo me doy cuenta que en vez de referirse a Dios, se refiere al Hijo de Dios, ¿verdad? A Jesucristo, quien está resucitado. Como decimos cuando estudiamos la Biblia, Dios estaba en Cristo, Dios está en Cristo, entonces Dios en Cristo en nosotros se reflejó en este poema de J. Plunkett. Entonces ya le vamos a cerrar a esto, de lo que describe Michelena de Emma Godoy y algo que alguna vez leyera Emma Godoy. Y vamos a leer de su libro de cuentos de Editorial Hus, que se llamó su libro de cuentos La mera verdad o puros cuentos. Este, por ejemplo, fue de 1989. Ahora que estoy viendo Ladronas Filipinas, la última me robó $50. Mi criada ladrona, justicia a pesar de todo, los empeños de una casa. Y esa precisamente está estudiando para ser servidora doméstica, por no decir sirvientita, allá en Dubái. Y necesitaba $50, se los mandé, aun cuando nunca la he conocido. Y Bilet Talosik Barcarse. El único defecto de mi sirvienta era el de ser ladrona. Y con la grandísima ventaja de que exclusivamente sustraía dinero. Ninguna otra especie. De modo que los objetos de mi propiedad se hallaban muy seguros bajo su cuidado y protección. Además, solo le atraían los billetes grandes. Podía yo dejar por allí sin preocuparme los billetitos de baja denominación y los puñados de morralla que suelen tentar a los meramente aficionados o pusilánimes. Mi criada no. Ella tenía grandeza de alma. Al día siguiente de cambiar yo en el banco mi cheque de catedrática, desaparecían como por ensalmo. Y casi con exactitud matemática, las dos terceras partes de mi entrada del mes. Nunca le dio por el menudeo. Pero no la arrojé de mi casa. Ni siquiera me pasó por las mientes despedirla. Porque la cleptomanía me resultaba el vicio más tolerable entre los muchos que ordinariamente existen en el gremio de la servidumbre. Ya que el evitar que ejerciera la rapiña debía depender de mí. Con yo estar alerta, nada ocurriría. En cambio, otra mucama podría fastidiarme con su mal genio, con ser respondona o incumplida, con invitar a todos sus parientes a vivir en mi hogar, con ponerse a parir un niño cada año, etc. La mía era un hervidero de cualidades morales. Enumeraré algunas de sus edificantes virtudes. Planchaba bien mi ropa, conservaba más o menos limpia la casa. Tenía sentido del humor, adoraba a mis 7 perros, no me interrumpía cuando yo me sentaba a escribir y además regaba tan bien las plantas que hasta se morían. Padeció desde siempre una graciosa dislalia. Nunca pudo articular entera ni la palabra tortilla. Sí, qué curioso, ese tipo de dislalia yo lo he visto también en esta chica filipina que les mencioné, en vez de decir friend, dice friend.
FREN, o al menos así lo escribe. Pues ante las tres sílabas solo pronunciaba las dos últimas. Por este deterioro parecía idiota y no la admitieron cuando niña en ninguna escuela. Con lo que se libró de que las profesoras le deformaran y corrompieran la mente. Poseía un alma fresca, soleada y silvestre. Y sobre todas estas cualidades añadía la de guardiana inflexible. Prohibía firmísimamente la entrada a cualquier hombre desconocido, aunque lo viera descender de un coche Rolls Royce, envuelto en abrigo de piel de camello, no fuera a ser que se tratara de un ladrón. Arderán ustedes de curiosidad, especialmente las amas de casa, por conocer el nombre de este portento. Se llama Ofelia. Es de un ranchito perdido en las montañas. Esta ibi que les digo es de Mimensa. Así se llama un lugar por allá por Tumawimi, en Isabela, Filipinas. Solo accesible al lomo de mula. Y fue parida un 2 de abril cruzando la medianoche. Si se hubiera adelantado 10 minutos, el cura de su pueblo la habría bautizado conforme al santo del día, por lo que ostentaría el nombre helénico y altisonante de Melitona. Pero no, es legítimamente una Ofelia de literatura medieval. Respecto a mí, diré que vivo sola, porque soy una solterona, feliz, pacífica, monótona, huraña y medio intelectual. Por aquel entonces sabía mucho de metafísica, mas no entendía absolutamente nada de los quehaceres domésticos. Así que Ofelia constituía mi salvación. Y lo que más le agradecía era precisamente el celo con que defendió siempre la puerta de que entrara alguno de esos malhechores amigos de lo ajeno. Pues mis siete perros no sirven para nada. Son cariñosísimos, aman al prójimo como buenos cristianos, y festejan meneando la cola y lamiendo a todo el que llega, sin discriminar al virtuoso del malvado. Lo mismo que el sol, también emblema de amor, que calienta al santo y al facineroso, muy injustamente por parejo. Todo lo contrario, mi doméstica sí poseía sano sentido de justicia. Ladrones no. Y se constituyó en ogro vigilante. Yo podía salir tranquilamente de viaje porque nadie me robaría más que ella. El problema con mi analfabeta fue solo problema de inteligencia. Ella a hurtar y yo a impedirlo. Dos talentos frente a frente. Nos batíamos en duelo sin odio, legal, limpio. Antes de que este espejo de sirviente invadiera mi vida, todo en casa se encontraba abierto. Cajones, closets, despensa. Pero en cuanto llegó y noté sus aficiones, mi primera acción contra ella fue poner chapa en el cajón de la cómoda donde guardaba mi numerario del mes. Recibía yo por mi trabajo docente de tiempo completo un muy buen sueldo, suficiente y sobrado. Mas en cuanto entró Ofelia a mi servicio, no alcanzó sino para semana y media. ¡Ah! Pero cuando tuve la llave en mi mano, sonreí satisfecha. Solo que por la falta de costumbre, al principio solía dejarla pegada en la cerradura u olvidada en cualquier sitio, y caímos en la miseria. Cuando buscaba el dinero, ¡anda, vete! Me propuse traer la llave conmigo y no soltarla. Para ello quedó ensartada en la cadena con la medalla de la Virgen que llevo al cuello. Esto es Emma Godoy. Era muy religiosa ella, muy católica. Pero es corta y para abrir el cajón tenía que agacharme, aplastar las narices contra la madera y al puro tacto atinar con el ojo de la cerradura. Alargué la cadena y entonces mis alumnos se mofaban de mi colgajo hiperbólico.
Soporté la burla con tal de sentirme segura. Mas la estratagema resultó vana y hasta peor, ya que a poco encontré la chapa forzada y rota, y el cajón de la fina cómoda lastimosamente astillado. Como utilizó de herramientas mi lima de uñas y la artística plegadera junto con los 12 cuchillos de plata del comedor, dejó todo lo puntiagudo con la hoja quebrada. Tales desperfectos me costaron 100 veces más que la modesta suma escamoteada por Ofelia esa vez. Entonces adquirí en el banco una cajita metálica con doble perilla y numeritos, de esas que se destinan a ahorros y parecen juguetes. ¡Ay! ¿Cuánto se me dificultaba abrirla porque siempre se me olvidaban las dos cifras? Pero mi asistenta, en un abrir y cerrar de ojos, la abrió y cerró. Se erguía ante mí un reto más formal cada vez. ¿Con que sí? Pues verás que no. Me pasaba las noches urdiendo tretas y trampas y escondites. El período inicial de cólera había pasado. La cosa me iba resultando divertida, ya que a ojos vistas, aquello tenía mucho de deporte. ¿Guardaría mis caudales debajo del colchón? No, era muy obvio. Entre los pliegues de la cortina del baño se cayeron los billetes. Y detrás del retrato de mi padre no cabían. Puse el fajo adentro de la almohada, pero luego encontré a Ofelia muy diligente, aguja en mano, remendando la funda vacía. Al fin de una madrugada me despertó el chispazo de una idea. Una idea formidable. Un sitio abscóndito que a nadie se le habría podido ocurrir. De veras inexpugnable, y yo lo recomendaría a ustedes. ¿A que no se imaginan dónde era? Qué lástima que no puedo decirles cuál fue. Porque de tan genial que fue el escondrijo recóndito, ya nunca más di con él. De tan perfecto, ya no lo encontré jamás. De manera que hay aquí, sin la menor duda, un tesoro escondido, como en casa hechizada. Y por las noches vago en su busca, escudriñando y escarbando por doquier a la luz de una vela. Mejor compré otra alcancía. Era semejante a la anterior, pero mucho más sofisticada. Y no solo eso, sino que la encerré en el susodicho cajón, al cual mandé instalar otra cerradura carísima. Todavía más, me propuse ocultar la delgada llave los fines de semana en la página 31 de la Ilíada y el resto de los días en un zapato de tacón. ¡Cómo disfruté de mi victoria! Porque tardó un mes mi dinero sin merma. Aunque no fue todo vida y dulzura en esos generosos 30 días. Cada vez que tuve que sacar un billetito de su doble encierro, ¿qué de trabajos pasaba? Cuando urgió el pago del teléfono, perdía la memoria del libro que salvaguardaba la llavecita. Creo que fue en uno de los trágicos griegos. No, me parece que la puse en Virgilio. Revisé la biblioteca clásica, y cuando ya multitud de libros yacían desparramados en la mesa y por los suelos, acuérdome por fin que no le tocaba a la llave andar en la literatura, sino acogerse al zapato. Y la fámula, entre tanto, estuvo pendiente de mi búsqueda desesperada, con lo que sin querer le di la pista. Desde entonces, para desorientarla, hice que la llave anduviera a saltos de mata. La cambié a la Eneida, de allá a la Crítica de la Razón Pura, luego al Retorno de los Brujos y a la Imitación de Cristo. Todos ellos libros. Mas en aquella ocasión vacié el calzado y efectivamente ahí estaba. Fue un triunfo de mi memoria. Abría el cajón con la fiesta evangélica del dracma perdido y recobrado. Mas enseguida vino todavía el problema de los dos numeritos de la hucha. No lograba recordarlos. En todo este proceso, que se cuenta pronto y fue muy largo, transcurrieron semanas y mientras, me fue suspendido el servicio telefónico por falta de pago.
Lo mismo sucedió cuando llegó el recibo de la luz. Me quedé a oscuras. Y con el del gas, no hubo lumbre en mi baño. Dar con el libro indicado y con las cifras de la caja metálica se volvió pues un dolor de cabeza. No así para mi doméstica. Para ella eso fue el huevo de Juanelo. Sustento la teoría bien fundada de que me leía el pensamiento. Su tercer ojo penetraba hasta mi subconsciente y allá se le revelaba el lugar abscóndito de la llavecita, siendo que mi propia psique conmigo se hacía la remolona. Por consiguiente, decidí prohibirme andar pensando en los escondites de la llave, para evitar transmitirle el secreto por vía telepática. Aunque con tal sistema lo único que conseguí fue agravar mi falta de memoria y ya nunca disponía de mi dinero, pues no sabía dónde estaba. Fue en un glorioso insomnio cuando me alborozó la ocurrencia de traer una caja fuerte de las serias de las que se empotran en la pared a prueba de albañiles. Lo hice a la mañana siguiente y repasé con tercos ejercicios lo de cuatro giros a la izquierda hasta parar en tal guarismo y las dos vueltas a la derecha para detenerme en tal otro y de nuevo a la izquierda. Dificilísimo, pero menos arduo que tener que recordar si protegía la llave en el canto 2 de la Divina Comedia o en el capítulo 10 de la Lógica de Hegel. Ahora sí podría refocilarme con mi victoria, pues Ofelia no sabía contar, ni siquiera conocía los números. Lo logré. Mi casa vivió en la opulencia por espacio de 2 o 3 meses. Solo que entonces la parte dulce y tierna de mi alma comenzó a reprocharme y a hacerme cargos de conciencia. Me llené de remordimientos. ¡Infeliz mujer! La he metido en apuros abusando de mi injusta superioridad cultural. Esto ya no es limpia competencia deportiva. Por tanto, le aumenté el salario, que ya era descomunal. Sin embargo, no era eso lo que le gustaba. Lo recibió con olímpica indiferencia. Ofelia seguía pertinaz en continuar con el deporte. Luchaba contra la caja fuerte a causa de que allí le escocía que le fallara su parapsicológica telepatía. Estuvo haciendo inútiles tanteos. Lo noté porque adrede yo dejaba la perilla giratoria en el número 24 y por las noches la encontraba en otro distinto. Mas es posible que haya sido mi ángel de la guarda el que resolvió librarme de mis torturas morales. Ya que cierto día miré con horror la perilla, descubriendo que Ofelia había logrado adivinar la última de las cifras, la que va después de las tres vueltas a la izquierda, y días después la dejó en el penúltimo número, y al cabo dio con la combinación entera. ¡Qué satisfacción se pintó en su cara fea cuando vio que yo contaba angustiosamente mi tercio de billetes residual! Sin duda su deleite consistió siempre en ese momento dramático en que ella contemplaba sonriendo cómo caía yo en la cuenta de que había sido saqueada y me volvía furiosa contra la depredadora a reclamarle. No se asustó nunca, parecía radiante, claro, es muy comprensible esa actitud. Su brillante talento no debía mantenerse oculto, sino farolear sobre el celemín. Era preciso que por lo menos alguien se lo reconociera. En consecuencia, no disimulaba la rapiña, la exhibía triunfante como el jugador que mete gol y necesita la admiración de los espectadores. ¡Córrela! Me aconsejaban mis amigos. ¿Cómo soportas a una ladrona en casa? ¡Debería estar en la cárcel! Nadie me comprendía, nadie. Ofelia no adolecía más que de ese defectillo. Y según Barrunto, era probablemente un modo de la admiración que me profesaba. Bueno, sino a mí, a mis cosas. Todo lo mío le agradaba sobremanera y, por tanto, quería hacer lo suyo. Como en las comunidades cristianas primitivas todo era de todos, así sentía el espíritu simple de Ofelia. Lo malo estaba en que yo no sentía lo mismo. Había que ver lo feliz que se manifestaba los sábados al lavar el coche
y con el pretexto de limpiar el interior, se sentaba en el volante torciéndole de derecha a izquierda, metiendo velocidades primera, segunda, a tronarlas porque no pisaba el embrague. De seguro iba a toda velocidad por el periférico y hacía sonar el claxon de vez en cuando. Decididamente las cosas mías le fascinaban, incluyendo el dinero. ¿Por qué nadie sino yo entendía? ¿Por qué nadie sino yo lo entendía así? No era justo despedirla solo porque mostrara tan a lo vivo su admiración por mis propiedades. Y además yo la necesitaba. Era la única persona en el mundo capaz de solucionármelo todo. Coser botones a las blusas, destapar una coladera, bañar al perico, hervir la leche para el desayuno, trasplantar los rosales. Pude consagrarme largos lustros a la cátedra y a mis meditaciones metafísicas, merced a que la asistenta me descargaba de todas las preocupaciones materiales, excepto de la cuestión monetaria. Pero eso estaba en mi mano. Consistía en ponerme más inteligente que ella. Ni cuando una india iletrada iba a vencerme a mí, que me aureolo con títulos universitarios. El que ella ganara algunas batallas no significaría que hubiera ganado la guerra. Al final, la victoria sería mía. Y el combate intelectual se prolongó, pasaron muchas aguas bajo el puente, incluso llegó el tiempo de jubilarme. Ni con los años la ejemplar eficiencia de la mucama decaía. Los perros engordaban, las coladeras siempre destapadas, los prados seguían convertidos en ciénega y festoneados de verde lama. El plumero cumplía su oficio y el estropajo se aplicaba hasta en los óleos de las pinturas. Todo marchaba en manos de Ofelia. ¡Ay! Pero sobre mi casa tuvo que pasar una cuantiosa hipoteca. Luego vendí el automóvil y me endeudé con el lechero. La ruina cayó sobre mí y con ella la desesperación. Fue entonces cuando Ofelia se enfrentó a la catástrofe y mostró su magnanimidad. Me tenía ley pese a todo. Lloró mucho cuando se llevaron el coche y gimió a grito herido al comunicarle que el banco se adueñaría de la residencia. Mas pronto se irguió sobre su congoja y con sorprendente generosidad pagó de su bolsillo a mis acreedores. Ni tarda ni perezosa, compró un auto mejor que el mío y adquirió en propiedad mi casa el día que la remataron. Fue la dueña de cuanto era mío, se quedó con todo, mas lo hizo con el fin de consolarme y para que yo no perdiera mi hogar me contrató. Es por eso que ahora yo soy su sirvienta. Y quién lo creyera, la batalla no cesó. Continúa todavía. Continúa todavía. Nada más que en esta nueva situación, las cosas se voltearon y soy yo quien lleva ventaja. Pues a mí me toca ser la ladrona, la ofensiva es mía. Llegó al fin mi turno. En cuanto mi patrona se descuida, le pirateo exactamente los 2/3 de su peculio y como sé contar, no me excedo. Le aprendí bien las mañas y hasta agregué otras de mi invención. Encuentro sin dificultad la manera de ratearle la parte que me corresponde. Así entierre los billetes en el fondo de una maceta. Es inútil cuánto discurre en sus insomnios para defenderse de mi habilidad. Y como ella lo hacía, yo también prescindo de tontos disimulos, pues deseo mostrarle la superioridad de mi caletre. ¿Que de dónde saca ella el dinero? Pues cobra mi pensión de jubilada, alegando que en los últimos 5 meses de mi periodo de mandato no le pagué su sueldo. Pero hace ya 8 años que se está cobrando la deuda. Y espero que así siga. La razón es clarísima. Como que es de evidencia matemática. Si yo recibiera los fondos, ella me los sangraría llevándose las 2/3 partes reglamentarias. Mientras que así soy yo quien la desvalija de ellas. Y añadamos que tengo por qué contribuir al gasto doméstico y hasta recibo salario. Mi patrona piensa de buena fe que hace negocio llevándose mi cheque,
cuando es mi cuenta bancaria la que engorda y hasta acaso sea yo, la primera sirvienta en el mundo que se decida a hacer jugadas financieras con bonos en la bolsa de valores. Aunque el ama sabe bien que la saqueo, pues como dije, no me recato deseando hacerle visible mi ingenio. Sin embargo, no puede prescindir de mí, porque también se ha picado con el reto deportivo. Y además porque, aunque esté mal el elogio en boca propia, poseo cualidades excelentes de mucama. En poquísimo tiempo barrí, sacudí y planché mejor de lo que ella lo hacía. Y a esos quehaceres vulgarotes he añadido exquisitos detalles. Diría que de alta alcurnia. Canto para sus oídos arias de ópera, con gorgoritos mientras dispongo los ramos de flores en los búcaros. Adiestro a los perros para que den la manita y bailen en las patas traseras. Llevo a la señora el desayuno a la cama en bandeja de plata con un clavel reventón sobre la servilleta. Son quintesencias que a ella no se le hubieran ocurrido jamás. ¿Dónde encontraría otra doncella que me superara? Asimismo, puedo tomar los recados telefónicos sin deformarlos y pasárselos mecanografiados en papelillos de seda. Aunque es cierto que solo recibe un telefonema mensual, el día en que llega del rancho Eustolia, una prima suya, y cuando le entrego el mensaje, hace como que lo lee, pero es analfabeta. Así que cierto tipo de habilidades no las admira ni me las agradece. Mi vida es ahora muy tranquila y deleitosa. La de Ofelia se ha vuelto sórdida. Se la pasa vigilándome, tanto que le gustaba irse a la calle. Y ahora teme dejarme sola con el peculio. Se aburre a más no poder, encerrada aquí sin quehacer ninguno. Sale nomás los sábados porque es menester ir de compras para surtir la despensa de la semana. Y vuelve pronto. No me envía a mí porque jamás le devuelvo el cambio. O quedo debiendo el filete en la carnicería y luego vienen a cobrárselo. Solamente una vez tuvo que ausentarse para ir a su pueblo. Cuando allá, de una fea patada de burro, murió su compadre. Yo la animé. «Mira, patrona, no puedes dejar de asistir al velorio y al entierro. Habrá mole y tamales. Además, tienes que presidir el duelo en nombre de tu difunto compadre. Porque a 11 de sus hijos, o los llevaste a bautizar, o a confirmar, o a casarse, o a imponerles el escapulario. Eres la madrina, tienes que ir». No le quedó más remedio, pero se estremecía de pies a cabeza al despedirse. Pasada la novena de rosarios, terminaron sus deberes para con los ahijados y regresó en volandas. Apenas entró, se fue derecho a la caja fuerte y la halló limpia de polvo y paja. ¿Cómo sufrió? Mas no por los billetes, sino por la derrota. Porque con frecuencia el dinero se desburguesaba y no tenía para nuestra rivalidad otros valores que los de un balón en la cancha futbolera. A mí me iba mejor en mi época de jefa, pues viajaba a menudo y siempre encontré más o menos mi tercio de justicia. Créanme que no tuve la intención de aprovecharme de la desgracia ocasionada por el burro. Solo que 9 días fueron demasiados y se me pasó la mano al sisarle diariamente nada más un poquito, sin calcular que el robo se convertía en acumulativo. Desde entonces la temerosa Ofelia se ha enclaustrado. Ya no sale ni a la esquina. Nada nos separa. Vivimos solo para el juego apasionante. Mas, a pesar de su vigilancia diurna y nocturna, todo para mí ha ido de perlas. Yo siempre gano, como otrora ella. Pero últimamente me he sentido angustiada al ver a mi patrona asaz afligida. Aunque como buena india, estoicamente no se queja. Me di a buscar la causa de su secreta pesadumbre y se me ocurrió consultar los libros de contabilidad que llevo rigurosamente. Y hete aquí que según el debe y el haber, ya va a tener Ofelia que hipotecar la casa. Hará 15 días vendió el coche, que jamás utilizó, y está debiendo ya 2 meses al lechero. ¡Pobrecilla! Pierde más cada día su buen humor.
Ha de ver muy negro el porvenir. Pero qué caramba, para eso aquí estoy yo, para sacarla de apuros como ella lo hizo antes conmigo. Saldaré sus deudas y compraré todo, no faltaba más. Seré otra vez nuevamente el ama y señora de mi casa. Aunque la verdad es que todo en mí se resiste y se rebela. El destino me obliga a aceptar generosa y heroicamente ese descalabrado papel. ¿Cómo no ha de dolerme sacrificar la privilegiada situación de mucama que he disfrutado estos últimos años? Bien entiendo que volveré a ser la patrona víctima y ella la sirvienta triunfadora. Le toca el turno de ventaja a Ofelia, mientras que yo padeceré de nuevo con el viaje de la llave por toda la librería. Pero ya es justo, ¿no? Y ante todo la justicia. 5 y 6 de marzo de 1978. Entonces este fue el cuento que más le gustaba a Margarita Michelena de Emma Godoy, junto a otras amigas. Yo voy con mi propia Ofelia. Salgo desde aquí a las 3 de la mañana, desde aquí de Zapotlán, directamente al aeropuerto de Guadalajara. Mi avión a Manila sale a las 6 de la mañana del 5 de julio, que cae en jueves, y llega primero a Dallas, donde he de esperar 2 horas y media para conexión a Hong Kong, donde llego al día siguiente, por la tarde, y he de esperar 1 hora y media para mi conexión finalmente a Manila, donde espero ver a mi propia Ofelia y con la ayuda de Dios transformarla. Pero aquí tenemos una historia apropiada, aunque es un cuento, desde luego una fantasía, de una relación interesante. La mía sería todavía más interesante y le pido a Dios en el nombre de Jesucristo que si sea de lograr, que si sea de lograr, que sea para su gloria y que se transforme. Todas las personas podemos cambiar, claro que sí. Ella a sus 23 añitos de pollita ya tiene un niño de 4. Yo a mis 53 añotes de jovenazo anhelo tener una familia. Entonces aquí vamos otra vez y este es el cuento de nunca acabar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.